pueblos se equivocan. Todos se equivocan. Yo creo que los venezolanos se equivocaron. Se equivocaron en todas las elecciones en que le dieron esa especie de respaldo masivo al comandante Chávez, que les proponía una política totalmente insensata y catastrófica. Se equivocaron los peruanos cuando votaron por Fujimori, yo creo que se equivocaron. Les trajo una dictadura, la más corrompida que ha habido en la historia del Perú, una dictadura sanguinaria, ¿no es cierto?, que llenó de sangre el Perú. Se equivocaron. No se equivoca, se equivocan los países más civilizados. Los alemanes eligieron a Hitler. Los alemanes, el pueblo más culto de Europa en su momento. Y Hitler llegó al poder por elecciones, solo tenía el 33%, pero era la tercera parte del país acaso más culto de Europa, el que sube a un demente, sanguinario, racista, al poder. O sea, los pueblos se equivocan. Afortunadamente también pueden rectificar, sobre todo cuando se dan cuenta, experimentando en carne propia, las consecuencias de una equivocación de esa naturaleza. Todos los pueblos se han equivocado en su historia. Lo que no hay que persistir en el error. La realidad es que el movimiento de resistencia venezolano tiene una gran simpatía popular en toda América Latina. Yo se lo puedo decir, yo viajo mucho, estoy constantemente moviéndome, y la simpatía que manifiesta, digamos, el pueblo latinoamericano por doquier con Venezuela es muy, muy, muy grande. No está representada por esa actitud, digamos, esquiva, que se presenta como neutral y en muchos casos es cómplice, ¿no?, con el gobierno venezolano, ¿no? Y lo mismo le diría de Europa, ¿no? En España, que es donde yo paso parte de mi tiempo, hay una enorme simpatía, y que se manifiesta en la prensa y que se manifiesta en los medios. Muchas veces los gobiernos no representan realmente el sentir de la población como ocurre hoy día con Venezuela. Pero lo fundamental es que, bueno, que hay escritores que no están, pues sí, hay escritores que tienen ideas que son, yo creo, muy anticuadas, a veces muy buenos escritores, pero que creen en el comunismo, creen en el socialismo, creen en el colectivismo, el estatismo, pues sí. Bueno, en el caso de Ucrania, yo creo que el movimiento ucraniano de liberación fue un movimiento democrático. Ha sido aplastado, en cierta forma, por Putin, ¿no?, que es un nuevo zar, no diríamos un nuevo Stalin, pero sí un nuevo zar. Está resucitando el imperio zarista, y es tristísimo porque uno pensaba que después de la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética, es decir, Rusia, iba por fin a vivir un proceso de democratización. No ha ocurrido, pero sí ha ocurrido, por ejemplo, en lo que eran las democracias populares. Todas esas democracias populares hoy día tienen gobiernos democráticos, tienen unas políticas que están trayendo a todas ellas, a Polonia, a Chequia, gran progreso. El caso de Rusia, pues, es un caso un poco aparte y es un caso un poco triste. Pero de todas maneras, aún con lo mal que anda Rusia, el progreso respecto a lo que era Rusia bajo Stalin es considerable. O sea que incluso allí se pueden encontrar, digamos, algunos indicios de progreso. Lo que no ocurre en ninguna parte, y eso es muy importante, digamos, recalcarlo aquí en Venezuela, que un país democrático retroceda hacia una dictadura de tipo socialista o de tipo comunista, y eso le traiga beneficios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de las oportunidades. No hay un solo caso. ¿Por qué tendría éxito en Venezuela ese sistema? En ninguna parte ha tenido. Y en todas partes donde eso ha sido ensayado, ¿qué ha significado? Fracaso económico terrible, desaparición de todas las libertades, atropellos sistemáticos a los derechos humanos. Por eso, lo que quiere hacer Venezuela está representado por dos países que son dos anacronismos patéticos, que son Cuba y Corea del Norte. Son países que están en una pobreza. Bueno, sin la generosidad venezolana, ¿en qué estado estaría Cuba? Si está estando con la generosidad enorme de Venezuela hacia Cuba, está como está, ¿cómo estaría sin eso? Entonces, hay un anacronismo, hay una especie de desconocimiento, de ignorancia de lo que está ocurriendo en el mundo, de ceguera dogmática que impide sacar las lecciones más elementales
lo que es el sistema que trae verdaderamente progreso y desarrollo a un país y el que elimina más la violencia social. Sobre Venezuela, yo he escrito sobre Venezuela muchos artículos porque he visto con mucho terror, digamos, lo que ocurría en Venezuela, lo vi venir. Como peruano, pues yo he vivido experiencias de ese tipo y he padecido las consecuencias. Entonces, yo no represento a nadie, yo me represento a mí mismo, simplemente, o sea que no hay ninguna razón para que el gobierno venezolano quiera dialogar conmigo. Mire, las cosas que yo digo son las cosas que yo creo y son las cosas que vienen de una experiencia, que me ha llevado muchas veces a rectificar cosas que yo defendía equivocadamente y luego pues me he desdicho y he rectificado y he hecho mi propia autocrítica. Creo que eso es lo racional. Lo que es irracional es empeñarse de una manera dogmática y ciega en defender ideas que la realidad contradice, que la realidad disminuye. Y yo creo que...